Buenos días, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 8 minutos de este lunes 12 de octubre, Día de la Virgen de Guadalupe del 2016, de diciembre, de dónde saqué yo. Saludos como siempre a mis compañeros y amigos, don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo, buenos días. Saludar también a todos aquellos que aprovechando la magia del internet, nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana, así como en otros lugares que pues nos escuchan y nos ven muy tempranito a las 7, como lunes, miércoles y viernes. Estamos muy agradecidos, muy bendecidos, dándole gracias al Señor por permitirnos una vez más poder penetrar hasta sus hogares en este programa de Tamás TV, un programa que está diseñado para que usted en su momento pues pueda ser parte y protagonista de la historia de este hermoso municipio de Tamazunchale. Pues sin más preámbulos, iniciamos este programa. Don Efraín Méndez Aguilar, Tabo Castillo, buenos días, adelante. Sí, buenos días, pues, como cada lunes, miércoles y viernes, muy temprano, por cierto, gracias a Dios que, pues, que hoy nos da la maravillosa oportunidad de estar aquí desde hace pues, ya muchos años, gracias a la gente allá en Chapulhuacanito, en Tamán, y bueno, pues en la cabecera y en los pueblos mágicos de Gilitla, que la verdad va a estar ahorita con esa niebla, pues bastante agradable para los visitantes. Y en Matlapa con los amigos, claro, por supuesto, los amigos de Matlapa que siempre están al pendiente. Y la gente que, pues que está fuera, aún está fuera de aquí, de Tamazunchale y del país y en otros estados. Gracias que nos ven. Y como siempre en estos días, gracias a toda la gente que pues ya nos visita, ya lo vemos que el tráfico peatonal y el tráfico acá vehicular pues está, como dicen los chavos, está mortal. Pero bueno, si son estos días, gracias por la visita y aquí estamos, como cada lunes, miércoles y viernes, con la línea, de que no hay línea. Pues la noche de anoche definitivamente pues se sufre, es demasiado el congestionamiento de ciudadanos que movidos por la fe, otros movidos por la necesidad de tener un trabajo, de poner sus puestos, de tener sus medios de transporte, buscar un poquito, paliar la maltrecha economía que en este momento pues está pasando, no tan solo aquí en Tamazunchale, sino en gran parte del mundo. Sin embargo, pues para todos es nuestro respeto total y absoluto. Las calles pues imposible de transitar por vehículos, habrá que ir a pie. Hoy precisamente, hoy 12 de diciembre, también no tardarán unas cuantas horas más en donde lleguen los antorchistas. Pues una tradición que se respeta, una tradición que milenaria, por decirlo así, dentro de las tradiciones que existen. Pero lo más interesante es que exista saldo blanco, que las cosas vayan bien, que caminen, que haya respeto, que los tránsitos municipales pues apoyen a nuestros visitantes, que no los extorsionen. No hay dónde estacionarse, no hay por qué molestar a la gente que viene a visitar a su familia. Y también pues, felicitar a la gente que nos ve, como ejemplo a doña Rosita Terán. Creo que sus apreciaciones son bastante buenas y aquí nuestro compañero Tabo Castillo viene estrenando look después de esas recomendaciones. Buenos días, Tabo Castillo. Buenos días, sí, el saludo efectivo a doña Rosita y a todos esos televidentes que luego con sus comentarios nos ayudan a que siga adelante este proyecto de comunicación que pues desde sus inicios se hizo con tantos esfuerzos, pero con el único propósito de abrir espacios para la participación de todos los protagonistas de la historia en lo que llamamos nuestra patria chica, pero de igual manera en los municipios aledaños con los cuales nos hermanamos en una identidad histórica y tradicional, y a los paisanos que están fuera. Luego escuchamos los comentarios, nos hacen llegar sus comentarios los amigos que pues, se han tenido que ir de nuestro país a buscar nuevos horizontes, sobre todo allá en la Unión Americana, y constantemente están en comunicación con nosotros. Es un privilegio poder tener información de ellos, pero pues antes que otra cosa, el saludo, las mañanitas a las lupitas de todo el mundo y en particular pues aquí de Tamazunchale, y a los lupitos también, por supuesto. Tenemos tantos amigos que hoy están de manteles largos, pero sobre todo a usted,
a nuestros televidentes que tienen motivos suficientes y algún propósito para estar contentos, alegres y disfrutar de la vida en esta semana que principia con mucho trajeteo, como dice aquí nuestro director general, pero finalmente es parte de la tradición histórica de estos pueblos de la Huasteca, y creo que con un poco de paciencia podremos sobrellevar cualquier contingencia que se presentara, pero sobre todo insistir en la búsqueda del saldo blanco, y donde los conductores de vehículos, como son los choferes o los que andan en sus motos, procuren ser más precavidos, manejar con mucho cuidado. Creo que más vale llegar unos minutos tarde que no llegar nunca a su destino, y o crear algún problema de desastre familiar o accidentes que no queremos que se den aquí en nuestra ciudad, no solo en Tamazunchale, sino en los municipios de toda la Huasteca. Situaciones lamentables que luego después se pudieron haber prevenido, pero que finalmente son parte también del día a día de esta congestionada y compleja, pero también apasionante región Huasteca Sur. Pues hay cosas muy hermosas que se viven aquí en Tamazunchale. Hemos impulsado mucho el deporte, hemos impulsado la cultura, hemos hablado acerca de grandes actividades, hermosas acciones que se dan aquí, sobre todo en educación. Pues nos gozamos, nos preciamos y nos manifestamos en reconocer a instituciones tan importantes que casi de manera cotidiana estamos hablando de ellas, como es un Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, la Autónoma, de instituciones como el CBT 187, de mucha tradición, de secundarias, de preparatorias, y en esta mañana pues nos complace recibir a una de las preparatorias aquí de la cabecera municipal, que por resultados y por trabajo propio, sin echarle cebollazos, se han distinguido no tan solo a nivel local, a nivel regional, a otras esferas dentro de la educación. Por eso, pues esta mañana recibimos con mucho gusto a los directivos y alumnos distinguidos de la Escuela Preparatoria Leandro Sánchez Salazar, que dirige nuestro querido amigo el profesor Samuel Pérez Ramírez, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas, acompañado de la maestra Dolores Galván Ramírez, que es la subdirectora, y una joyita nada más, una pequeña muestra del talento de los alumnos, a la jovencita Daniela Torres Galván, que nada más es bicampeona en oratoria en los más recientes concursos que a nivel preparatoria se realizan allá en la capital del estado. Pues maestro Samuel, pues en primer lugar, pues darle la bienvenida. Maestra Dolores, Daniela, bienvenidos, ¿cómo están? Adelante. Buenos días, primeramente agradecerle a la empresa Tamazvisión, a ti Jaime, por este espacio que nos brindas para dar a conocer a la sociedad tamazunchalense de una serie de actividades que se vienen realizando dentro del nivel medio superior del sistema educativo estatal regular. En esta ocasión, como tú ya lo dijiste, me acompaña Dani, me acompaña la subdirectora, la maestra Dolores, a la vez mamá de Dani, para compartir con ustedes este éxito que hemos tenido. Pero primeramente déjame decirte que en la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar, aparte de las actividades académicas, que es la parte fundamental que nos rige como institución, hay una serie de actividades, tanto deportivas como culturales, en donde permanentemente la institución está participando. Entre ellas está una actividad que se le conoce como la Semana Cultural de la Juventud Preparatoriana, hoy modificada como Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana, en donde jóvenes de 41 preparatorias se dan cita en diferentes puntos de la capital del estado para competir en diferentes disciplinas, entre ellas poesía coral, oratoria, declamación, concurso de escoltas, interpretación del himno nacional mexicano. En el caso nuestro, como institución de la zona 05, pues tuvimos la responsabilidad recientemente de representar a la zona huasteca y a la zona 05 en oratoria. Y bueno, pues aquí está una parte del resultado, Jaime. Pues es muy muy interesante el tema de siempre de pues,
de los jóvenes, de estudiantes, porque bueno, pues son los que traen todos los triunfos. Hablaba el profesor aquí del TEC, por ejemplo, pero en este caso no estamos hablando de la preparatoria muy conocida aquí en la cabecera de Tamazunchales. Sabemos que hay otras que también están pues triunfando en las comunidades, pero la Leandro, por ser aquí de casa, se puede decir, pues siempre es la que más busca los chamacos, ¿verdad? Los padres de familia. Y ha pasado un segundo término, eso que la preparatoria había quedado nada más para los estudiantes más mayores y los covaches eran los que absorbían los jovencitos, pero veo que aquí la campeona es una jovencita. Maestro, ¿dónde le tocó a ella ir a participar y ahora sí, contra quiénes, en qué niveles? ¿Cómo fue el concurso de la oratoria? Sí, mira, el evento se realiza en la capital del estado. Ahí fue este evento celebrado en el auditorio Rafael Turrubiartes Macías. Va un representante por cada zona escolar. Somos 5 zonas escolares en todo el estado de San Luis Potosí. El concurso de oratoria se divide en dos partes. En la primera, el alumno participa con un discurso preparado, en donde tenemos oportunidad de darle estructura junto con el alumno al discurso, de prepararla, de darle el matiz que se necesita en ciertas áreas, en ciertas partes del discurso, de tal manera que el alumno va preparado. La segunda etapa, si es que se pasa, viene una etapa que se le conoce como la etapa de improvisación, en donde el jurado calificador en ese instante le entrega al estudiante el tema, el contenido que tiene que desarrollar en un tiempo de 5 minutos. El alumno está comprometido para preparar un discurso que dure mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos. Terminándose ese tiempo, el alumno tiene que pasar al estrado a disertar el tema que le haya tocado. Entonces, esta parte es donde verdaderamente se conoce al orador, porque en el improvisado pues se supone que va preparado, lleva la estructura, lo lleva ensayado, lo lleva memorizado. Sin embargo, en el improvisado, pues ahí tiene que mostrar la habilidad verbal, tiene que mostrar su habilidad para generar ideas sobre el contenido que le hayan entregado en ese instante, organizar esa serie de ideas y presentarlo al público. Y si nos vamos con el concepto de oratoria, que dice que la oratoria es el arte de convencer a un público a través de la palabra, pues es importante que ella sepa modular su voz, sepa elegir las ideas pertinentes con respecto al tema, y por supuesto, una vez que plantea el problema, una vez que plantea sus ideas, igual forma debe tener ella habilidad para hacer alguna propuesta de solución ante el problema que está planteando en ese instante. Entonces, acertadamente lo dijo uno de los jurados calificadores, en la etapa de improvisación, efectivamente es ahí donde verdaderamente conocemos al orador. Bien dicho, maestro, la oratoria era pieza fundamental entre los filósofos atenienses. Decían que antes que nada había que ser un buen orador, porque a través de la palabra olvidamos que son referencias del universo, que manejan elementos muy, muy reales, muy objetivos, y depende del trato y la presentación que den a un texto y la interpretación, el efecto que pueda tener entre los interlocutores o establecer esos lazos efectivos de comunicación. Nosotros aquí en este trabajo, en el día a día de esta experiencia de comunicación, nos toca platicar con gente que presume de ser oradores, pero finalmente vemos que son simples equilibristas de la palabra o como dicen por ahí, merolicos ya casi, porque hasta duermen a uno con sus rollos y todo, pero están manejando conceptos absolutamente muy alejados de la realidad o no ponderan el verdadero valor de la palabra. Por eso nos da gusto tener a Daniela,
esta mañana aquí con nosotros, pero quisiera preguntarle antes que otra a la maestra Dolores, ¿cómo se prepara, cómo se trabaja un proyecto de esta naturaleza que tanta falta nos hace y sobre todo en un sector que debe ser vanguardia y propuesta de cambio a todos niveles como es, como son los jóvenes, maestra? Sí, buenos días, antes que nada. Bueno, ante esta situación, nosotros como educadores, pues nos damos a la tarea de promover en nuestros alumnos, ¿verdad?, el hecho de que ellos pues también sean transmisores de sus propios pensamientos, de lo que ellos realmente quieren hacer como estudiantes, como personas, y qué mejor que en una actividad como esta, en oratoria, en donde ellos también pueden tener el espacio para manifestarse, ¿verdad?, ya que son en esta etapa próximos a convertirse en ciudadanos y que también deben de ser capaces de proponer ideas, de exponer sus sentimientos y que, bueno, parte de todo esto en cuanto a nosotros, pues tenemos que buscar en ellos, ¿verdad?, y que ellos tengan la iniciativa de involucrarse en estas actividades, ya que de hecho sí tenemos alumnos que de repente sí pueden y quieren, pero no son impulsados, son temerosos de hablar ante un público y que pues les hace falta que alguien los induzca, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el trabajo en muchas de las ocasiones de nosotros como docentes. Nos hemos encontrado también alumnos de que por sí mismos ellos toman la palabra y dicen yo quiero participar, ¿verdad? Y eso es pues un trabajo, se puede decir que todavía un poquito más sencillo, porque ellos ya tienen la iniciativa. Sin embargo, contamos con alumnos de que ante el temor de hablar, tenemos que trabajar esa parte. Y pues en este caso, pues yo hago público el agradecimiento al maestro Samuel, ¿verdad?, ya que es parte fundamental en esta actividad de descubrir alumnos que manejen esa habilidad que tienen dormida, escondida, pero que finalmente la sacan a flote ya cuando se empiezan a platicar con ellos, empiezan a hacerles cuestionamientos y sin que ellos se den cuenta se empiezan a involucrar. Entonces, sí hay que tener como una clave, una idea de cómo llegarles a nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, yo siento que todos debemos de trabajar esa situación de inducirlos a la expresión abierta, para que ellos también sean capaces de manifestarse con, claro, con todo respeto ante cualquier situación. Pues es hermoso. Adelante, sí, profe. Profe Jaime, ante la pregunta que nos hace aquí Tavo, quiero decirles que en la etapa de improvisación es importante que el alumno tenga un acervo cultural, y ese acervo cultural se gana de manera permanente con mucha lectura. Quiero decirles que en todas las ocasiones que hemos llevado alumnos a San Luis Potosí a participar en esta disciplina, hemos llevado precisamente alumnos que permanentemente están teniendo lectura, tienen el hábito de la lectura, y Dani no es la excepción. Dani, ahorita que tome la palabra, les podrá decir qué tipo de lectura está realizando, y eso en cierta forma ayuda primeramente a la habilidad verbal que el alumno pueda desarrollar, le ayuda a desarrollar su imaginación, a mejorar su ortografía y por supuesto a desarrollar redacción. Entonces definitivamente Dani lleva esas habilidades tan desarrolladas que tuvo la habilidad también para hacer su discurso. Sin embargo, debo decirles también que pues nosotros intervenimos haciendo algunas correcciones, asesoría en ese sentido, de tal manera de que lo que se proyecte a través de la palabra tenga sentido y tenga el efecto que se pretende. Gracias. Pues cuando hablamos de un encuentro de la juventud, sin duda alguna es la concentración de talentos, talentos de alumnos de las escuelas preparatorias, pues del Estado, del sistema que pertenece del SER. Y cuando hablamos de Daniela, y decía el maestro, el director, pues alumnos que quieren participar, que levantan la voz, que dicen, yo quiero. Queremos preguntarle a Daniela, pues ¿cómo lograr esto, Daniela? Porque
en tu calidad de alumna, pero también en tu calidad de hija de la subdirectora, que se puede decir, no, pues vete por influencia, pero cómo los resultados se dan al lograr dos veces ser campeona de esta disciplina como es oratoria, que no es fácil. Sin embargo, por todo lo que tienes que pasar, que nos digas, ¿cómo lograr esto, Daniela? Bueno, buenos días. Yo creo que son las ganas de superarte, porque a mí nadie me preguntó si yo quería participar. Yo desde un principio fui con, en ese entonces la maestra Gladys estaba a cargo de la comisión, y yo me levanté y yo le dije, ¿cómo se le hace para entrar en oratoria? Y ella me dio la convocatoria y pues empecé yo a armar mi discurso. El primero fue hábitos de lectura, y era un tema del que yo quería exponer, porque en Tamazunchales sabemos que no hay muchos lectores, y yo quería llegar a los jóvenes mediante un discurso que los motivara a leer más. El segundo discurso fue un poco más complicado, porque hablaba de temas más delicados. Sin embargo, yo tenía el apoyo de maestros que me asesoraban y me enseñaban cómo hacer las cosas. Y para los improvisados, como bien dice el director, es la lectura, pero también el estar informados todos los días en las noticias, en los periódicos. Y no hablo solo de ver el noticiero de la mañana, sino tú también de buscar tus propias fuentes en donde puedas saber más. Si te gusta el Facebook, hay muchas páginas de noticieros en donde puede llegar la información, tal vez no tanto de Televisa, que sabemos que no es una fuente muy confiable, pero sí de otros medios. Por ejemplo, yo sigo mucho a Carmen Aristegui y de ahí me informo de cosas que yo sé que pueden ser ciertas y que me van a transmitir algo que de verdad me deje, que no solo va a ser la información que me puedan dar engaños o que no esté 100% real, pero sí, o sea, es eso, yo creo que estar informados desde un punto realista y que de verdad te deje algo. Daniela, dos cosas. ¿Cuántos años tienes y qué diferencia hubo en el primer lugar, la primera ocasión que ganaste el primer lugar y en la segunda que lo refrendaste? Bueno, tengo 17 años y la primera vez sentí un poco menos de competencia. A pesar de que yo era la más pequeña en ese concurso, sentí poca la competencia porque yo iba preparada con tiempo. Entonces, al ver que tus compañeros titubean desde el discurso preparado, tú sabes que nadie trae a lo mejor el nivel que tú ya manejas. Y la segunda ocasión, pues el hecho de que tú ya hayas sido campeona te da un respeto a tus compañeros. Todos me decían, ¿por qué vienes acá si tú ya eres profesional? Entonces, como el que te pongan en un nivel más alto que el de ellos, que ellos mismos reconozcan tu trabajo, pues te da mucha confianza y tú ya te paras en el escenario y hablas libremente porque sabes que te están respetando por ya un campeonato anterior. Entonces, sí, la segunda vez, aunque fue un poco más de nervios porque la competencia, he de admitir que fue más fuerte, me presentaba con compañeros que tenían la misma edad que yo, que sus discursos estaban muy bien hechos, entonces sí fue momentos de angustia, de estrés, porque era muy fuerte la competencia. Entonces yo iba como, si no paso a la siguiente etapa, yo ya tengo la satisfacción de que lo que quise decir lo dije y de que ya tengo un campeonato. Entonces yo dije, como decíamos todos mis compañeros en nuestros lugares, que gane el mejor, porque aquí sí era de que todos de verdad eran campeones. La calidad de oradores que hubo en este concurso era sorprendente, jóvenes que venían de comunidades quizás un poco más sencillas que Tamazunchale, nos demostraban que sí se puede y nos demostraban que en todo mundo, todos podemos ser oradores si se quiere. ¿En qué parte de la competencia sentiste que ganaste? ¿Se sentiste más fuerte en la improvisada o en la ya natural? Sí, soy sincera, en las dos etapas. Como le digo, mi discurso preparado era algo fuerte,
Algunas personas tenían miedo de que yo me parara y dijera eso, pero no se comparaba a los otros discursos. Los otros jóvenes, sin menospreciar su trabajo, hablaban sobre valores, sobre la violencia a la mujer, sobre la pobreza, temas que todo México sabe y que todo México entiende y las personas pues saben. Mi discurso iba en contra del gobierno, iba sobre temas delicados y yo sentía, ¿cómo me pueden descalificar por decir verdades? ¿Cómo me pueden dar todo el mérito porque me estoy atreviendo a decir algo que no muchas personas se atreven a hablar? Y en el improvisado, creo que mi tema fue el más fuerte entre todos los demás compañeros. Mi tema en el improvisado fue identidad nacional y la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, sí requiere, como tú como oradora, tienes que ser prudente al hablar y sobre todo tienes que decir cosas reales. No puedes tú simplemente pararte y hablar con mentiras y tratar de sacar adelante tu trabajo. O sea, tienes que estar al menos un poco informada de lo que vas a hablar. Ahí está el secreto, ¿no? La política. Bueno, yo creo que siempre se distingue a alguien, ¿no? Los perfiles, son los perfiles de cada quien. Yo digo que cada quien trae lo que domina, ¿no? Es muy obvio de que tiene que ser así porque los diamantes se pulen, no se hacen, pues ya están hechos. Simplemente hay que trabajarlos. Y bueno, ¿por qué? Primero, a lo mejor puede tener muy buenos temas, buenas críticas, a lo mejor discursos críticos, pero si tiene el famoso pánico escénico, pues no va a decir nada. Sencillamente no va a decir nada porque se va a hacer bolas por el miedo a estar frente. Ya pararse frente a un público, frente a un auditorio, ya es un éxito, ¿no? No cualquiera lo hace. Entonces, digo, pues es un perfil aquí de Daniela que tiene esa capacidad, ese don. Bien lo dice, ella se da cuenta cuando los demás pues están fuera de base y cuando los discursos, los temas no son tan sentidos. No son tan sentidos como, o no son tan comunes que los dominen los estudiantes. Ahí adentro no tienen más gente, o se han dedicado nada más a, porque luego dicen algunos maestros, no, pues es que hasta su casa se la llevan, o se los llevan para prepararlos, y los demás los dejan solos, ¿no? En este caso, la preparatoria tiene más gente que ha participado también muy activamente y con capacidad. Definitivamente estoy de acuerdo, sí existe mucho talento en nuestros estudiantes. Hay gente habilidosa para el arte de la interpretación de la canción, por ejemplo, tengo gente muy, muy buena en ese sentido, gente en declamación, gente en lo deportivo, que son valores, son talentos que en un momento dado la institución se apoya en ellos para tener las participaciones en donde nos inviten. Quiero decirte que recientemente por ahí tuvimos una participación importante aquí en Tamazunchal en el aniversario de la UNITAM, donde la señorita Yara se convierte en campeona de ese evento. Tenemos otro tipo de actividades en donde pues nosotros los maestros debemos tener esa habilidad también para ir descubriendo. Por ejemplo, te comento, Efren, en el proceso de Dani, aparte de prepararla en el discurso,
le enseñamos también a, o le dimos la oportunidad que ella tuviera, pudiera debatir con otros jóvenes, para que ella se enseñara a argumentar sus posturas. Y dentro de ese proceso, afortunadamente, fíjate, fuimos descubriendo otros talentos que sabemos que en otra oportunidad, ya que Dani pues se nos va en este ciclo escolar, pero ya sabemos que esos talentos que hemos descubierto en el proceso de formación de Dani pueden estar representando a la institución en próximos eventos de oratoria. Entonces, definitivamente en la General Leandro Sánchez Salazar existe diversidad, y en esa diversidad estamos encontrando cantidad de talento enorme. Muy emocionado. Hay un dicho muy popular que dice que antes de hablar uno debe conectar bien el cerebro, ¿no? Y lo acabamos de ver en ese evento tan importante que son los premios Nobel que se dieron ahí a Pat Smith, hacer alarde de su voz. Se le olvidó la canción de Bob Dylan, que era, es un himno, fue un himno para nuestra generación, la tormenta que se avecina, y el profeta de los jóvenes y de las canciones de protesta, y ella se le olvidó y pidió la disculpa con toda la emoción. Quiere decir que no estaba conectada efectivamente, la emoción le había ganado, y es importantísimo en la oratoria, como bien dice, primero la inteligencia, la capacidad, pero también la disciplina, saber posesionarse y conmover al auditorio. Yo le recomiendo aquí a nuestros visitantes que lean, por ejemplo, los discursos de Prajedis Guerrero, un joven que es revolucionario, bueno, ¿no? Y van a ver cómo se hace una pieza de oratoria. Pero, pues, aprovechando la estancia de Daniela en este programa, quisiera preguntarte, Daniela, que nos improvisaras algo. ¿Qué significa para ti ser joven? Bueno, pues para mí pasar por esta bella etapa que muchos dicen que es la mejor, es un momento de mucha emoción. A veces la juventud piensa que el pasar por esta etapa es pasar por el alcohol, las drogas, muchos vicios que pueden que no sean buenos y te pueden hasta arruinar la vida. Para mí ser joven es una oportunidad de trascender y de ser alguien más que los demás. Entonces, al pasar por esta etapa, creo que es una oportunidad grandísima que nos da para llegar a ser adultos. Todas las decisiones que se toman en la juventud tendrán una consecuencia cuando seamos adultos. Entonces, las decisiones que tú tomas, por consiguiente, te llevarán al camino de mayor. Yo algo que les quisiera pedir a todos los jóvenes es de que no se dejen caer en los vicios. Siempre hay un hobby que nos llevará a la cultura, a la inteligencia, a trascender. Si todos tuvieran la oportunidad de leer, de conocer, yo creo que aquí Tamazunchale se levantaría. Todos los jóvenes seríamos sabios y podríamos no dejar engañarnos por los demás. Conoceríamos de muchísimas cosas y bueno, vemos hoy en día aquí en Tamazunchale muchos talentos, como dicen ustedes, y sin embargo no son apoyados por alguien más. Y es un desperdicio, y yo siempre he dicho que a mis compañeros que son genios en el salón y desafortunadamente no los apoyan sus papás, yo siempre digo, no saben el talento que están desaprovechando, porque si a ese joven sus papás, sus amigos, sus maestros los apoyaran como apoyan tal vez a otra persona, Tamazunchale se levantaría. En mi salón hay demasiados genios, pero muchas personas tenemos la idea de que si no eres bueno en matemáticas, no eres genio realmente. Yo quisiera decir que yo en el campo de matemáticas, de física, no soy tan buena como me gustaría, pero pues la vida me dio el don de la palabra. Entonces yo creo que hay que explotar más ese potencial, pero a los compañeros que son genios en las matemáticas, de verdad
que exploten todo lo que tengan, sean conocedores de toda la información que pudieran tener. Ahorita somos como esponjas, absorbemos todo el conocimiento que vemos. Entonces yo creo que ese es un mensaje que yo quisiera dejar a la juventud. De verdad, lean, esténse informados, nunca caigan en vicios y siempre van a poder llegar a ser más altos que los demás. Bueno, amigos de Tamas TV, creo que no puede ser la mejor otra manera de iniciar esta semana como tener aquí a esta gente tan importante, directivos de la Escuela Preparatoria Leandro Sánchez Salazar, la directora, el director, la subdirectora y sobre todo Daniela. Vamos a pedirle a Daniela, después de estos mensajes comerciales, el motivo, la razón, si no sería olvidado. ¿Por qué ganó en su discurso que ya lo anunció y que lo queremos compartir contigo ahí en Gilitla, contigo ahí en Matlapa, contigo en cualquier parte del mundo que nos sigues a través de la magia del internet? Adelante, producción. Cuelga y... Por tu seguridad, no a la extorsión telefónica. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. No caigas en el engaño. Cuelga y denuncia. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Inicia la temporada de frío. Hoy toca vacunarse contra la influenza. La influenza es un problema de salud pública que puede ser causa de enfermedad grave y muerte en poblaciones de alto riesgo. Es muy importante tomar las medidas de prevención como abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos frecuentemente antes de comer y después de ir al baño. Al estornudar, cubrirse la boca con el ángulo interno del brazo. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa y oficina. Ventilar y permitir la entrada del sol en casa. Tomar abundantes líquidos. Comer alimentos ricos en vitamina C. Y por supuesto, vacunarse contra la influenza. Hoy toca vacunarnos. 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 61ª legislatura. Acuerdos a tu favor. Con esa ropa se ve bien. Seguro le dieron el trabajo por... Esta casa funciona gracias a... 2 de cada 3 mujeres sufren algún tipo de violencia en sus distintas modalidades. Cambiemos el discurso. Toca respetarnos. 61ª legislatura. Acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Por tu seguridad, no a la extorsión telefónica. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. Contra la delincuencia. Unidos somos más fuertes. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Comprometidos con los potosinos, los diputados locales modificaron la Ley de Aguas para que los organismos de agua potable de todo el estado presenten sus propuestas de regularización de adeudos, incentivando la recaudación y beneficiando siempre a la gente. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Regresamos con todos ustedes, estamos platicando con la gente de la Escuela Preparatoria Leandro Sánchez Salazar y pues enorgullece tener aquí a la alumna Daniela Torres Galván, que es bicampeona en oratoria. Le hemos pedido para poder disfrutar los que no tuvieron oportunidad de estar allá en la capital del estado, y pues tenemos este pequeño fragmento de lo que Daniela y su talento realizó para ser nuevamente reconocida como campeona y orgullo de la prepa Leandro Sánchez y de Tamazunchale, San Luis Potosí. Adelante, Daniela. Quiero empezar con una frase de Fernando Savater que dice: la gobernabilidad y la educación de un país no pueden depender de grupos a los que el país no les importa. Nuestra constitución política establece como forma de gobierno una república federal, constituida en 32 estados libres y soberanos. Una vasta cultura enriquece la historia de nuestra patria. Por su extensión territorial, nuestra nación ocupa el lugar 14 en el mundo y el tercer lugar en América dentro de los países de habla hispana. De acuerdo a la Secretaría Mundial de Turismo, México es el principal destino en América Latina y el décimo más visitado del mundo. 287 idiomas se hablan en nuestro país.
Por ello, es el séptimo país con mayor riqueza de lenguajes. Sin embargo, a pesar de tantas ventajas que nos otorga nuestra ubicación geográfica y nuestra riqueza natural, causa asombro y tristeza escuchar que existen actualmente 7 millones de analfabetas y coexistimos con las ciudades más peligrosas del mundo. Nos hemos convertido en el décimo país más corrupto a nivel mundial, por situaciones tan cuestionadas como la famosa Casa Blanca, que de acuerdo a la investigación periodística que encabeza Carmen Aristegui y Rafael Cabrera, es una mansión presidencial con un avalúo de 86 millones de pesos. Otra de las problemáticas es el desvío de recursos económicos del erario público, como el caso Duarte en Veracruz. Otro caso vergonzoso es el de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, exgobernador y gobernador del estado de Coahuila, que siendo profesores, ambos desprestigian aún más a la clase política y al gremio magisterial con sus acciones, ya que conforme a los reportes del gobierno español, estos se encuentran vinculados con la delincuencia organizada. Otra escandalosa situación es la indemnización del señor Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, por 1,200,000 pesos por 2 años de trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Pues un trabajador común debe laborar 30 años para poder alcanzar un promedio de 50,000 pesos por concepto de retiro. Por ello, ante esta circunstancia, mis propuestas fundamentales fueron que como jóvenes próximos a alcanzar la ciudadanía, asumamos con responsabilidad esta obligación cívica que nos faculta como individuos a elegir a nuestros gobernantes. Pero mi propuesta fundamental fue hacia la familia, pues considero que ahí está el origen de los principios y valores básicos de cada una de las personas. Los valores son los axiomas que estarán moldeando la personalidad de nuestros gobernantes y de también de toda la sociedad, que con el trabajo de todos coadyuvará al desarrollo de nuestra nación. Termino con una frase de Confucio. Él decía que se arregla el Estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo. El poder de la palabra de Daniela, el poder de la palabra de la juventud. Pero maestra Dolores Galván, independientemente como subdirectora de la prepa Leandro Sánchez, en el hogar, en el seno familiar, con papá, con mamá, con hermanos, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo impulsar a Daniela para estos triunfos? Bueno, se podría decir que es un trabajo fácil. Sin embargo, pues no lo es tanto en la medida de que pues tenemos que ir también nosotros conociendo poco a poco lo que ella como hija quiere, necesita y pide, ¿verdad? Porque nos ha dado muchas satisfacciones. Yo tengo 3 hijos y de los 3 yo estoy orgullosa, ¿verdad? Y llena de satisfacción. En el caso de ella, pues ahorita doblemente satisfecha, ya que cumplo la función de mamá, pero también de subdirectora de la institución. Entonces, bueno, pues ya se han de imaginar la satisfacción que es para mí, ¿verdad?, tenerla cerca y todavía más en casa, en donde pues ella me manifiesta todas sus inquietudes. Ella es de un carácter fuerte, ¿verdad?, y yo creo que de ahí le nace también sus habilidades. Ella manifiesta sus necesidades en cuanto a que me dice, mamá, yo quiero este libro. Sin medir costos, ella sabe que lo necesita. Como papás, no debemos delimitarles. Sabemos que la situación está complicada. Sin embargo, el que ella me pida un libro, tampoco me mide, ¿verdad? Porque sé que eso que ella está pidiendo le va a servir en su futuro y sobre todo como un deseo personal. Entonces lo estoy viendo, lo estoy viviendo, aquí están los frutos de lo que ella manifiesta día a día en casa, su forma de actuar en familia, pues no es con tanta solemnidad, tanta seriedad, pero sí retomo parte de lo que ella demuestra en público, en su forma de expresarse de igual forma, es muy
puntual, ¿verdad? Tal y como lo manifiesta ahorita. Y pues, donde sí la he visto más relajada, más de ambiente, pues es con sus amigas de su propia edad, ¿verdad? En donde, pues ella también tiene ese espacio, ¿verdad? De relajamiento, de convivencia. Y pues, ¿qué puedo decir yo como mamá? Es una niña sana, física y mentalmente, gracias a Dios, ¿verdad? Y pues ojalá que ella siga cultivando esos pensamientos, esas ideas, y pues ella sabe que como papá siempre estamos dispuestos a apoyarlas en lo que ella decida. Inclusive en el momento de decidir ya su carrera, está muy próxima, le hemos estado insistiendo, diciéndole que bueno, pues la carrera no se elige de la noche a la mañana, que ella ya tendría que haber ido pues analizando para poder tomar la decisión. Y me dice, es que yo ya lo tengo decidido. Y le digo, ¿qué piensas estudiar? Pues sí, algo como filosofía y letras. Sin embargo, ella investiga, busca y pues logra tener, ¿verdad?, ya en su consideración personal una carrera muy afín a sus habilidades. Y sin embargo también me dice, mamá, pero es que me dicen que aquí pues no muchos pues como que se atreven porque dicen que no es muy bien pagado. Le digo, mijita, le digo, aquí no te muevas por el dinero, o sea, muévete por tus habilidades. Sí, si es por el dinero, eso sí se puede, ya vendrá después. Haz lo que te gusta hacer, ¿sí? Lo que tú quieres hacer en la vida, que te llene de satisfacción. Al final de cuentas, el dinero no es lo importante, le digo, porque teniendo dinero, no teniendo, si tú no tienes esa satisfacción de haber vivido lo que tú quieres, no vas a ser feliz, y la felicidad pues, no se compra con dinero. Entonces, ese es es lo que nosotros le decimos diariamente, y pues bueno, veo que ella ha elegido la carrera de acuerdo a sus habilidades. Ojalá, ¿verdad?, que ella le ponga todavía más pasión a este deseo, más ganas. No dudo que no lo vaya a hacer, ¿verdad?, pero como papá siempre estamos dispuestos ahí a impulsarla, apoyarla, y pues que haga lo mejor que se pueda de acuerdo a lo que ella quiera. Pues Daniela, como muchos artistas aquí en Tamazunchale y en toda la República Mexicana, talentos increíbles, que no les importa el dinero, les importa prácticamente desarrollar el talento, sentirse satisfechos, y lo demás, el reconocimiento, no tiene precio. Vivir de alguna manera, pues nadie se muere de hambre, pero el talento es muy difícil encontrarlo y pulirlo. Don Efraín Méndez Aguilar, ¿con qué nos vamos esta mañana con los queridos invitados? En la presencia hay muchos que no se han muerto de hambre todavía. No, pues muy rápidamente, porque el tiempo ya parece que nos va. Primero felicitar aquí a la maestra y madre de familia, porque eso se trae desde la base primordial. Vemos cómo los jóvenes, la mayoría en la actualidad, están desorientados con las nuevas diversiones, la nueva tecnología, y aprovechan todo eso para hacer todo tipo de desmanes, menos para ponerse a estudiar como debe ser. Entonces, una felicitación al hogar de la maestra y madre de familia. Y para aquí, para Daniela, le voy a decir que no se quede nada más en el discurso, porque es peligroso porque dicen que entre más bonito se habla, es más lo que se trae por otro lado. Y a la escuela, bueno, pues a la escuela, qué bueno que ponen atención, ¿no?, en este tipo de jóvenes, de muchachos que tienen ganas, les gusta, y seguirlos orientando, ¿verdad?, porque necesitan orientación más que nada, porque pues, cada cabeza es un mundo muy difícil. Entonces, qué bueno, felicidades a la escuela también, felicidades a todos, y ojalá y sigan teniendo alumnos igualmente destacados, aunque no sea solamente en oratoria, ¿no? Hay muchas otras ramas que se dominan y que también enorgullecen a sus padres y a la escuela. Bien, comparto con don Efraín la emoción de este día, presencia de Daniela, su mamá, del maestro Samuel, director de esa institución tan prestigiada,
Estaba pensando ahorita en una recomendación que hacía Demóstenes a sus alumnos. Él decía que les pedía sobre todo que buscaran siempre la verdad, porque es la base para la libertad, para conseguir la libertad, para ser libre. Pero sobre todo a sus alumnos les decía que fueran personas responsables, porque el que domina el poder de la palabra, domina el mundo. Y te estás echando sobre tus hombros, Daniela, una experiencia increíble de muchas satisfacciones, pero también de muchos compromisos, sobre todo con tus compañeros que a este momento yo creo que te están viendo ahí en, a través de este medio, tus compañeros de escuela, tu familia, la gente que te rodea, y pues con eso quisiera que nos dieras un mensaje para tus compañeros de escuela. Bueno, pues para mis compañeros de salón que siempre están aplaudiendo mis triunfos, todos ellos dicen que están muy orgullosos de los triunfos que he obtenido, y pues también un agradecimiento muy en especial a una de mis mejores amigas, que fue Cielo Zamora, que ella fue hasta San Luis Potosí conmigo acompañándome, y ella quiso ser partícipe del evento y estuvo ahí conmigo pues brindándome todo su apoyo. A Julieta y esta Isabel, otras de mis mejores amigas, a Ana Victoria, y pues a mis maestros también, a todos mis compañeros del Aleandro. Me gustaría decirles que todos tenemos talento, simplemente hay que explotarlos. Todos ahorita somos diamantes y pues yo creo que hay que pulirlos nada más. Y pues es un honor estar aquí, porque a pesar de que nuestra escuela no es una escuela de con muchos materiales, tenemos muchas carencias en ese sentido. Somos una escuela que le ha dado mucho renombre a Tamazunchale, que nuestra escuela le ha brindado muchas satisfacciones al pueblo. Entonces, pues sí, que las personas, que los chavos de tercer año de secundaria, que tal vez no estén muy centrados en dónde quieren estudiar el bachillerato, pues yo sí les diría que el Aleandro es una muy buena opción, no solo en lo académico. El ambiente que se vive ahí con los compañeros, con los maestros, es muy emocionante. Las actividades las realizamos con mucha emoción, ya sea el mes patrio, Chantolo, las épocas decembrinas. Entonces, sí, yo les digo a todos ellos, a los jóvenes que nos vean, a mis compañeros de salón, que todos hay que echarle ganas y aportar lo mínimo que se pueda a nuestro Tamazunchale y a México también. Pues aparte de campeona de oratoria, promotora de su escuela, que eso no es tan fácil lograrlo. Pero finalmente, maestro Samuel Pérez, director, ¿cómo mantener el liderazgo de esas instituciones que día con día dan mucho brillo aquí a Tamazunchale y la región? Bueno, definitivamente es importante, como en esta ocasión que hemos logrado este triunfo, compartirlo con los compañeros, porque es una forma también de decirles, miren, este triunfo no es exclusivamente de los maestros que prepararon, sino de todo el equipo, y hacer vibrar a los compañeros y sensibilizarlos en ese sentido. También es importante hacer reflexión sobre los resultados académicos, detectar dónde están las debilidades y fortalecerlas con otra estrategia, de tal manera que revirtamos esa debilidad y la convertamos en fortaleza. Esa es una estrategia que pues da resultado en la institución, y afortunadamente eso nos ha permitido seguir manteniendo a la institución en un estatus de liderazgo. Y lo digo con fundamento en resultados, como por ejemplo Planea, que todavía precisamente en la posada navideña nuestro inspector hizo mención de ese primer lugar a nivel subsistema, donde la general Leandro Sánchez se posiciona con el mejor resultado en Planea en los resultados recientes. Entonces,
ese resultado definitivamente en cuanto lo tenga gráficamente, pues lo tendré que compartir con mis compañeros y decirles, miren, aquí está el resultado, es producto del esfuerzo, del trabajo, del compromiso que cada uno de los maestros tiene hacia la institución y con los alumnos. Y esa es una forma de ir liderando a la institución, compartiendo resultados. ¿Qué le piden a Valdemar Horta López y a Santa Claus para la escuela preparatoria Leandro Sánchez Salazar en esta Navidad? No, pues definitivamente seguir insistiendo en ese respaldo que el gobierno deba tener hacia las instituciones. El gobierno está pidiendo calidad educativa, por consecuencia, pues nosotros solicitamos infraestructura como institución. Llevamos varios años insistiendo en esta parte. Yo creo que los 21 años que lleva la institución como institución fundada y dando resultados, creo que merece ya ser vista y atendida en este apartado, que es importante. Hemos dado resultados, como dijo Dani, a pesar de las situaciones de carencia, a pesar de nuestras grandes necesidades, hemos logrado dar resultados. Y en ese sentido, pues, nosotros los maestros estamos demostrando a la sociedad, a las familias que han confiado en nuestra institución, estamos demostrando que, a pesar de, estamos generando resultados a favor de los alumnos que han tenido la confianza de estar con nosotros, pero pudiéramos dar aún más si pudiéramos contar con lo que se requiere principalmente, que es infraestructura. Si nuestro ayuntamiento actual cumple su compromiso, pues quizás pudiéramos estar hablando ya de un proyecto más grande hacia la institución. Ojalá que sea posible en esta administración, empezando por un terreno que estamos insistiendo permanentemente y que está la promesa de entregarse. Gracias. Maestra Dolores, ¿con qué nos vamos esta mañana? Bueno, pues aprovechando el momento, la ocasión, pues igual, digo, no veníamos a hacerle este tipo de promoción a la institución, pero sí es bueno aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Porque realmente, como dice el maestro Samuel, el trabajo se está haciendo. Sin embargo, estamos teniendo a nuestros alumnos en espacios demasiado limitados. Y pues bueno, eso nos limita también a nosotros como para poder dar un trabajo todavía mayor. En el momento de hacer ensayos para ese tipo de trabajos, pues tenemos nosotros que buscar espacios externos. Cuando tenemos tuviéramos nuestra propia institución, no sería el caso, ¿verdad? En el caso también de que, por ejemplo, teníamos banda de guerra, se nos extinguió por lo mismo, no tenemos un espacio ni siquiera donde guardar los instrumentos. Entonces, son varias situaciones que vienen a colación y que, pues en este momento, pues aprovechar la oportunidad para que esto se haga externo y que también, pues, conozcan de que, pues, hay limitantes, pero nosotros no nos limitamos en nuestro trabajo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y lo hacemos con el gusto y sobre todo, la idea de llegar a lograr triunfos, como en este caso es el caso de Daniela, así como en muchos otros casos, no ha sido la primera ocasión en donde la institución ha tenido el primer lugar en oratoria. Ya son varios años donde hemos venido nosotros afortunadamente posicionándonos en este punto de primeros lugares, ¿verdad? Pero como les digo, nos hace falta espacios para poder trabajar este tipo de actividades y algunas otras más que, pues bueno, no podemos porque no tenemos dónde ni cuándo, ¿verdad? Entonces, limitados en espacio y en tiempo. Entonces, pues igual quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad que nos dan, ¿verdad? Para demostrar el trabajo que se hizo recientemente, pero también para hacer recordatorio de que se ha hecho trabajos, actividades en otros momentos, en otros ámbitos, en lo deportivo, en lo artístico y en lo académico, y que, bueno, no se nos ha presentado la oportunidad de externarlo, pero este es el momento y pues ojalá que nuestros alumnos, nuestros compañeros también vean el fruto de todo el esfuerzo de ese trabajo y que no nos sigamos limitando. Vamos para adelante y a echarle ganas. Pues, maestro
Samuel, Marta Dolores, Daniela, ha sido un gustazo, un placer haberlos tenido esta mañana aquí. Ojalá los éxitos sigan más adelante para poderle decir a Tamazunchale, la región, que la juventud de Tamazunchale, los maestros de Tamazunchale, están comprometidos con el esfuerzo, con el trabajo, para lo cual pues la sociedad confía plenamente en ustedes. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Don Efrén Méndez Aguilar, buenos días. Mi querido poeta urbano, buenos días. Y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.